Fuertes lluvias que han dejado inundaciones y daños materiales, sobre todo en la provincia de Pinar del Río. Es por eso que el gobierno lanzó que hay fase de alarma. El gobierno de Cuba se está preparando ante este panorama que se da dentro de la temporada de huracanes que comenzó el 1 de junio. Más de 2.000 personas han sido trasladadas hacia zonas que no tienen riesgo de inundación y también se han evacuado miles de cabezas de ganado hacia áreas altas. Las lluvias están asociadas a las bandas externas que alimentan la tormenta tropical Andrea.